Estamos con Mariano Ruiz, aquí en Pista Danzar, en la previa de la gran carrera. Ellos participan con señorita especial en este gran compromiso. Contanos, Mariano, cómo marcha todo con la yegua, perdóname. Buenas tardes, Ale. ¿Cómo andás? Un gusto de tenerte acá en el estudio por primera vez y podemos representar esta gran carrera. La yegua se está preparando lo mejor posible ahí. Chipi acá, que está de mi lado, está el día a día con la yegua, tratando de hacer lo mejor y tratamos de apuntar esta carrera y que se pueda lograr el triunfo y que gane el mejor. Un gusto de haber participado con esta gente, que son unos gran caballos, unas grandes personas, los propietarios de los caballos, cuidadores, y estamos preparando todo, ¿vale? Bueno, sí, un compromiso muy, muy importante, ¿no? Y ustedes acá tienen que defender los prestigios de la cancha nomás por ser locales, y bueno, una muy linda carrera acá para el próximo año, ¿no? Sí, una muy linda carrera, una satisfacción grande para nosotros, que hace poco que estamos en el Tour y empezamos a cuidar caballo, más que decir, por una pasión, y que podamos afrontar este compromiso tan importante. Y nuevamente agradecer a Chipi, que está todos los días con la yegua, está en los días malos, en los días buenos, él está todo el tiempo con la yegua. Y agradecer a los organizadores que hacen posible de que podamos correr esta gran carrera, que lleguen a esta cantidad de caballos, que es muy poca veces de verlo, que se junten estos caballos y que se pueda poner este espectáculo. Y justo aprovecho, esta es una página vista en toda América, tuve una gran página, un gran prestigio. Quiero agradecerle a dos personas que fueron fundamentales para que nosotros lleguemos acá. Solo fue difícil llegar acá porque bueno, las cosas no salían como uno quería, uno nuevo cuesta mucho, mucho trabajo, mucho esfuerzo, y quiero agradecer a esta persona. Se va a ver, este video se ve por todos lados. Quiero agradecerle a Marco y a Sampaio, que gracias a ellos podemos correr esta carrera. Bueno, Chipi, contanos cómo marcha todo con la yegua, vos que estabas todos los días con ella. Bien, gracias a Dios estamos llegando bien. La yegua está llegando a últimas condiciones y así que vamos a tratar de que llegue bien, como dice Mario, y que bueno, le guste al público. Bueno, felicitaciones por este logro ya para ustedes correr esta gran carrera, y bueno, que sea todo con suerte para el próximo año. Dale, muchísimas gracias. Bueno, estamos con Mica Villegas, estamos acá en la pista Don Suar, en la gran previa de la carrera que se corre el domingo aquí. Buenas tardes, Mica, contanos cómo marcha todo con Junior. Buenas tardes, Ale. Bueno, el caballo está bien, está sanito, gracias a Dios, y estamos esperando el domingo con todas las expectativas para la carrera. Una carrera muy linda, ¿no? Y de cuatro participantes y muy comentada acá en la zona, ¿no? Sí, muy comentada por todo. Va a ser una linda carrera y que gane el mejor. ¿Cuándo llegaron con el caballo? Llegamos ayer miércoles al mediodía. ¿El viaje cómo fue? ¿Todo bien? No, por suerte, gracias a Dios, todo bien el viaje. Bueno, estamos acá con el amigo Gallina, que es uno de los allegados al caballo también. Cuéntenos, Gallina, sus expectativas para esta gran carrera. Y yo quiero toda la suerte para el caballo de San Luis, y que gane el mejor, y que salga todo bien, y muy amable por la gente que los atendió, más por el dueño de la cancha, muy agradecido por el señor. Siempre lindo salir a correr, ¿no? Y animar este tipo de compromiso, ¿no? Sí, es muy lindo, representa a la provincia, bueno, hijo, representa a la provincia y que salga lo mejor para todos, que el caballo quede sano, para volver a representar algún día en alguna otra carrera, y que quede todo bien para todos. Bueno, felicitaciones por haber logrado este objetivo ya, porque participar ya es un incentivo para usted y para el Estu Santana, ¿no? Sí, muy agradecido. Bueno, a usted y
y pasen por el burrero. Bueno, Mica, gracias por habernos atendido, por no habernos sacado el caballo, y te deseo la mejor de suerte para el próximo año. Muchas gracias a ustedes, Alex, por siempre estar a disposición y venir a vernos para hacer esto. Bueno, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Ya firma la vanguardia, entra fuerte, Julio. Estamos con José Huésped, estamos acá en Pista Don Suar. Él participa con Nieve Negra en este gran clásico que se viene el próximo domingo. Contanos, José, cómo marcha todo con el caballo para el domingo. Bueno, buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Hemos logrado poner un poquito más a punto el caballo, el último día que estuvo acá. Cuesta, pero se pudo lograr poner como uno quiso. Vamos a ver qué es lo que pasa el domingo. Son todos rivales bastante complicados. Pero bueno, una carrera más que hay que correrlo para ver, como si uno pone bien a punto los caballos, ¿no? Sí, una carrera importante, ¿no? Porque los cuatro competidores tienen un buen presente y un prestigio para correr, ¿no? Seguro. Yo creo que estas carreras son importantes en cuanto al nivel de rival que viene. Y bueno, hay que demostrar en la cancha nomás a ver que cuál ha puesto mejor apunta la máquina, ¿no? Sí, se lo ve lindo al tordillo, ¿no? Y con más kilos y mejor estado que el último. Sí, logramos cargarle 50, 60 kilos más y sí, se está acomodando el caballo, Esperemos que los kilos de más no influyan en el desarrollo de la carrera. Sí. Bueno, José, ¿cómo fue el viaje a Tacatacolores? Muy bien, gracias a Dios, muy tranquilo, demasiado. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora esperar el domingo y que sea una buena carrera para todos, ¿no? Seguro. Suerte para todos y bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias, José. No, por favor. Estamos con Guido y Daniel, acá la gente de Pablito, en Cruz del Eje, en Pista Don Suar. Guido, buenas tardes, contanos cómo marcha todo con Pablito. Sí, qué tal, buenas tardes, mira. Estamos acá desde el jueves pasado, la gente muy buena, la gente espectacular. Nos recibieron muy bien hasta hoy. Y esperemos que el domingo sea una linda carrera para los cuatro. Y bueno, y que gane el mejor, que salga todo bien y que gane el mejor. Bueno, Daniel. Vos sos como yo, que y también entrenador. Soy cuidador de Pablito, acá estamos desde el jueves. Bueno, acá estamos contentos con la gente. Digo, la gente nos trató muy bien. No tenemos queja de eso. ¿Cómo marcha todo con el cable? Sí, estamos todos bien, gracias a Dios. Estamos haciendo reconocimiento de pista, ¿verdad? Y estamos todos bien, gracias a Dios. Esperamos llegar bien. Y hacer una buena carrera. Sí, hacer una linda carrera, sí. ¿Cómo fue el viaje todo desde Pilar hasta acá? Y la verdad que fue un viaje bastante duro porque vinimos todos por los cerros, ¿viste? ¿Ah, sí? Sí, y fue un viaje largo de 12 horas con el caballo ahí en el tráiler y muy duro, pero el caballo está muy bien. Vamos a ver si el caballo está bien, vamos a tener una muy linda carrera, ¿viste? Pero como te decía, que gane el mejor. Felicitaciones para ustedes y que sea todo con suerte. Dale, cabo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.